sueño hecho realidad, hacer la adaptación de la novela gráfica de Lorenzo Matotti y Claudio Piersanti. Era un sueño largamente acariciado. Un proyecto que ha tenido muchas evoluciones y llevamos como 4 años preparándolo. Un proyecto muy complicado para una productora tan pequeña como la nuestra. Lorena es una chica que trabaja en una feria, alegre, un poco alocada, está sola. Y bueno, cuando aparece Bruno, pues encuentra ahí una vía de escape. Un buen día o un mal día, al despertarse, pues se encuentra que tiene los estigmas de Jesús en las manos y a partir de ese momento, pues la vida pues, le empieza a zarandear. Para muchos sitios y él pues intenta sobrevivir. Tiene que sufrir las secuelas de sentirse un poco tocado por eso que podría ser para algunos un milagro y para otros una desgracia. Esas úlceras son la base de toda una película a través de la cual se ve un poco al personaje. Joder. Le salieron de golpe. ¿Te duele? No. Las secuencias que se hicieron aquí eran muy, muy complicadas. La más difícil fue la que se llama Snorri Camp. Unos compañeros espectaculares, he hecho un montón de amigos. Y he disfrutado haciéndolo porque me ha dado la oportunidad de hacer un montón de cosas que no había hecho, que igual quizá la vista no es para tanto, ¿no? Pero personalmente para mí es bastante lo que hice en esta peli. No intento explicar nada, intento plasmar una serie de imágenes y que la gente pueda juzgar. Es un tío muy tranquilo, te deja bastante libertad. Me ayudó muchísimo a la hora de enfrentarme luego a lo que fue el rodaje de verdad. Por supuesto, entran producciones como Estigmas. Y si encima gana premios, y si encima está hecho por gente de nuestra tierra, pues yo creo que triple alegría. El próximo mes nos vamos a Nueva York, al Nikon Center, a hacer la presentación allí. Y el mes de febrero se estrena en Francia. En el resto de España todavía no tenemos distribución nacional, pero estamos trabajando en ello. ¿Tú crees que a los gusanos les dolerá cuando se hacen mariposas? ¿Quién sabe?